Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Y vamos a continuar con la enseñanza que estuve compartiendo con ustedes en el último programa acerca del capítulo 17 del libro de Éxodo. Hemos podido hablar un poquitín de lo que Egipto tipifica en la escritura y a la vez hemos podido hablar de la esperanza de la salvación de Jesucristo por esa gracia maravillosa a través de la fe en Él para todos aquellos que estábamos y que todavía están. Hay esperanza por el mundo que Dios amó y entregó a su Hijo para que todo el que crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Evidentemente, Egipto no sería Egipto de no ser por la condición caída del hombre, pero tampoco podría haber un gobierno diabólico de no ser por la condición caída del hombre. Pero sabemos que nuestro bendito Salvador derrotó a Satanás, derrotó al pecado, derrotó a la muerte y llevó a cabo una obra completa, perfecta, para poder librarnos de la esclavitud que teníamos por el pecado. Entonces, pues estamos contentos y agradecemos a Dios no solamente lo que ha hecho por nosotros, sino también lo que puede hacer por otros a quienes puede llegar este mensaje. Bueno, estábamos en el inicio de los versículos 22 al 27 del capítulo 15 de Éxodo y recordábamos que está recién Israel se había movido del Mar Rojo, ¿verdad? Estaban ahí en esa orilla a salvo, habían podido evidentemente experimentar ese milagro maravilloso donde Dios pudo abrir el Mar Rojo en dos y pudieron pasar sobre seco, y donde pues los egipcios evidentemente fueron muertos en ese mismo mar donde evidentemente los judíos fueron salvos. Como dice la Biblia, los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda, y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Después de estos dos últimos versículos del capítulo 14, tenemos el cántico de Moisés y de María,
que concluye con esa profetisa, hermana de Moisés y de Aarón, con un pandero en sus manos, con las mujeres también con sus panderos, con sus danzas, y declarando: cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Bueno, pues Dios en cierta manera no nos deja en la euforia del inicio. Él sabe que necesitamos conocerle y necesitamos madurar y acrecentar la experiencia espiritual en cuanto al conocimiento de Él en nuestras vidas. Él nos ha salvado, su obra ha sido perfecta, no hay nada que añadir, no hay nada que quitar. Ha hecho una nueva creación en nosotros, todo lo que está en Cristo es nuevo, todo lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Pero sabemos perfectamente que en nuestro andar en esta vida tenemos que madurar, tenemos que crecer. El proceso santificador de Dios es una realidad de nuestros corazones y Dios nos tiene que mover de los principios eufóricos para llevarnos a la madurez espiritual, para comprender lo que en sí es el gozo, más allá de la explosión de lo que es el comienzo, sino ese gozo mantenido a través de la experiencia. Es muy maravilloso recordar las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, que realmente va a tener mucho que ver con lo que vamos a estar hablando en estos minutos de programa acerca de la experiencia en el desierto de Israel. Pero así nos dice que en verdad, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Esto es lo que tipifica la salida de Egipto, esto es lo que tipifica la entrada al conocimiento de Dios a través de la fe en Jesucristo, a la relación con Dios. Podemos ver el versículo 2 de este capítulo 5: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este es el punto de partida, esta es la base de nuestra experiencia, este es el fundamento de nuestra experiencia. No hay otro fundamento que el conocimiento de aquel que por gracia nos amó, que por gracia nos salvó a través de esta fe que nos justifica. Israel estaba en esta condición, había dejado atrás la esclavitud, se encontraba en el lado salvo de la orilla donde experimentaba la libertad, o sea, la orilla de enfrente era la orilla de la esclavitud, y la orilla que ahora mismo veían era el pasado, desde el presente salvo, desde el presente glorioso. Pero el verso 3 nos dice que no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Por lo tanto, el cristiano comienza a andar en la vida y empieza a experimentar lo que es la experiencia espiritual, el crecimiento espiritual, y evidentemente las tentaciones, las tribulaciones, las dificultades tienen mucho que ver para el desarrollo de nuestra fe, para la madurez de nuestra vida y para la experiencia en el gozo verdadero. Y dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce evidentemente prueba, y la prueba produce esperanza. Esto es exactamente lo que ya Israel iba a vivir del otro lado del Mar Rojo. Iba a comenzar su experiencia en las tribulaciones, esas tribulaciones que les enseñarían paciencia, esa paciencia que les enseñaría prueba, y esa prueba que les enseñaría esperanza. Y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Por lo tanto, aquí podemos ver claramente la historia de la gracia tipificada en la propia experiencia de la salvación. No nos quedamos en la euforia desconocida, sino nos quedamos en la euforia del gozo experimentado, pero para iniciar un camino de comprensión y conocimiento de Dios por medio de la persona del Espíritu Santo, que viene a morar en nuestros corazones y es la que nos guía a través de la vida hasta llegar al hogar celestial, que en cierta manera
manera podemos ver a Egipto como el lugar donde estábamos esclavos. El desierto, evidentemente, es de alguna manera el lugar por donde hoy nosotros estamos caminando, ya que en cuerpo estamos en el mundo, pero en espíritu no estamos en el mundo. Por lo tanto, no estamos todavía en el lugar donde queremos estar. Para nosotros la experiencia es dificultosa. Necesitamos de la fe, necesitamos de la gracia, necesitamos de creer, de confiar, de experimentar las promesas únicas y preciosas de Dios para nuestra vida en este desierto, que en cierta manera es la vida, hasta poder entrar en Canaán, ¿verdad? Que es, digamos, nuestro destino definitivo, un tipo también del cielo, aunque sabemos que Canaán tipifica tanto lo que es, en cierta manera, la carne conquistada por la obra del Espíritu, pero también, aún siendo una débil sombra o un tipo muy débil, también tipifica nuestra tierra prometida. Nuestro hogar celestial. Entonces, en cierta manera, hemos salido de Egipto, estamos en el desierto y tenemos el corazón de entrar y poseer esa tierra que Dios nos prometió para siempre. Sí, tenemos la gran promesa de nuestro bendito Salvador, que le dijo a sus discípulos en el capítulo 14 de Juan, ¿no? Y cuánta esperanza recibimos de estas palabras, donde fue Jesús quien con absoluta claridad, en el aposento alto, allí donde estaban despidiéndose en la última cena, horas antes de su muerte, Cristo les enfrenta con el tiempo en el que ya no va a estar Él físicamente. Les promete el Espíritu Santo, el Consolador, pero antes de nada, lo primero que les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Sí, no solamente le habla de consuelo, sino también le habla de esperanza. Sí, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pero me voy para preparar un lugar para vosotros. Sabemos perfectamente que no está haciendo una casa, sabemos perfectamente que esto no se corresponde con el tiempo en el que Jesús está construyendo, no corresponde con el tiempo en el que Cristo iría a la cruz, en el que Cristo moriría en la cruz, en el que Cristo resucitaría al tercer día, sería glorificado y sentado a la diestra, donde realmente Cristo, con su entrada, nos abrió el camino para el acceso y la experiencia eterna de todos aquellos hombres y mujeres que en esta vida le hayan recibido por gracia mediante la fe. Entonces, Él se ha ido para prepararnos un lugar. Ese lugar ya lo preparó con su obra completa en la cruz del Calvario. Y dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Está hablando de su regreso, y en ese regreso nos tomará para Él mismo. O sea, hablamos de que quedan muchas experiencias para el pueblo de Dios. Primeramente, queda la experiencia donde los santos van a resucitar, donde los santos vivos en ese momento van a ser arrebatados y todos juntamente glorificados a la vez y reunidos con el Señor en el cielo. Y sabemos perfectamente que queda la experiencia de las bodas del Cordero, donde la Iglesia se desposará en un acto cumplido y consumado con Cristo, para vivir en comunión por los siglos de los siglos en la eternidad. Este es el propósito: volveré, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, nos encontramos ante una enseñanza que nos indica situaciones importantes. Hemos salido de Egipto, estamos andando por este desierto y tenemos la esperanza de llegar a Canaán. Pablo dijo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 6, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra vida hoy, por la fe y espiritualmente, está ahí, aunque todavía está condicionada a nuestra condición corporal, hasta la redención perfecta de la totalidad de todo nuestro ser, para que la obra esté consumada en todos y en todo, para que todo esté sujeto a Cristo, que es el propósito eterno y manifestado en la dispensación de los tiempos por la voluntad inequívoca de Dios, por su solo designio. Entonces nos encontramos ante esta verdad y podemos ver que, bueno, pues
salimos de la euforia y tenemos que venir a ese momento de desierto donde parece que todo se nos cae encima. Bueno, en este lugar el historiador bíblico Moisés, el escritor de este libro, nos recuerda la segunda tentación. Moisés en el libro de los Números nos recuerda que Dios en sus constantes regañinas y exhortaciones a este pueblo le recordó muy, muy claramente que durante 10 veces Israel probó a Dios. 10 veces Israel probó a Dios en el desierto. Por lo tanto, aquí estamos en la segunda tentación. La primera la tuvieron allí mismo, en el mar, teniendo el mar rojo enfrente y en la orilla, cuando vieron venir los ejércitos de Faraón. Y aquí estamos ante la segunda tentación. Llegan a Mara después de andar 3 días en el desierto sin encontrar agua. Y estas aguas pues eran amargas y por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amarga. También recordamos que fue el nombre que Noemí, la suegra de Ruth, se puso a sí misma cuando enviudó y murieron sus hijos y vivió aquel momento de tanto despropósito, dificultad, tribulación y tristeza en su corazón. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Recordemos que la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza, porque en esta prueba podemos comprender la magnitud de ese amor que fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y dijo: y si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí se nos revela por primera vez este nombre completo de Dios en cuanto a lo que es Jehová Rafá. Sí, es un nombre compuesto, ¿vale? Jehová, yo soy, Rafa, tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua, de aguas, y 70 palmeras se acamparon allí junto a las aguas. Aquí podemos ver el refrigerio, aquí podemos ver el consuelo que Dios le da en este lugar. Pero para llegar a este lugar, que no es un sitio definitivo, no es más que la experiencia consoladora de aquel que después de ayudarnos a vivir la prueba y el momento de dificultad y enseñarnos algunos asuntos importantes a nuestro corazón, pues nos da esta bendita consolación, donde en pleno desierto pues pudieron llegar a un lugar donde había frescura. Pero este no era el propósito. En el desierto hay mucho más propósito que donde hay esta frescura. Podemos ver un momento en Deuteronomio 8 y encontrar una de las principales razones por las cuales el Señor nos lleva al desierto, no solamente a este pueblo, que es un tipo de nosotros como iglesia también. Entonces podemos ver que la razón con la que Moisés explica el porqué del desierto nos lo presenta en una forma muy clara en el capítulo 2 del versículo del capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Recordamos esta última parte de este versículo 3, que fueron las palabras con las que nuestro Señor en el desierto respondió al tentador, cuando le dijo:
Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor utilizó la escritura para responderle usando este texto de Deuteronomio 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Bueno, también sabemos que fue Santiago en su primer capítulo, en el verso 12, que nos habla de que es muy bienaventurado el hombre que soporta la tentación. O sea, cuando estamos inmersos, sumergidos en el momento en el que el desierto prueba la calidad de nuestra fe, realmente son muchas las cosas que podemos comprender. Primeramente, como dice aquí, es conocernos a nosotros mismos, que evidentemente no es lo principal. Lo principal es conocer a Dios. Pero conociendo a Dios, también conocemos las realidades de nuestro corazón. Conociendo a Dios, podemos saber lo que la bienaventuranza de ser tentado y soportar es en experiencia en nuestros corazones. Porque sabemos que cuando resistimos la tentación, recibimos la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por lo tanto, la corona de la vida tiene que ver con nuestro punto final. Es cuando hemos podido llegar a través de toda la andadura de nuestro peregrinar aquí en la tierra, donde siempre debemos recordar que somos peregrinos y extranjeros, donde realmente no tenemos un lugar donde asentar la planta de nuestro pie, donde fue el propio Señor que en su oración sacerdotal en Getsemaní recordó: no son del mundo, como yo no soy del mundo. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta para que nuestro corazón no quiera volverse a Egipto cuando está en la dificultad, como este pueblo quiso siempre volver a Egipto. Pero Dios descubría su corazón para que pudieran comprender la calidad de su fe. Dios descubre nuestro corazón en estas circunstancias para poder comprender la calidad de nuestra fe y ver la gran bienaventuranza a la que somos llamados. Porque para mí, esta tentación de la cual nos habla Santiago es la vida, no es un hecho en sí, es la vida. El hombre que soporta, el hombre que sale aprobado, el hombre que realmente a través de todas las vicisitudes, dificultades, a través de toda lo que las andaduras, de todas las diferentes experiencias, en el fin, concluye bien y recibe la corona de la vida. Por lo tanto, qué importante es recordar todo el camino por donde Dios nos ha llevado a través de 40 años en el desierto. 40 años nos habla de una vida, pero este pueblo entró en la tierra prometida. Sí, sabemos que los que salieron de Egipto no entraron por su incredulidad, solo Josué y Caleb y los hijos que nacieron en el desierto y aquellos levitas que se pusieron del lado de Moisés cuando Aarón permitió ese becerro de oro. Sabemos que muchas cosas nos hablan de diferentes situaciones, pero ante todo lo que hay que saltar es el propósito soberano de Dios. Cuando los cristianos nos centramos únicamente en aquellas cosas que nos anclan en la vida miserable, no vemos el propósito soberano de Dios. Dios sabía perfectamente qué iba a pasar. Dios los introdujo a un desierto para que salieran aquellas cosas que eran necesarias. Aún su fiel y buen siervo Moisés no entró en la tierra prometida, pero eso no quiere decir que fuera un fracasado. Todos los asuntos, todas las circunstancias se encuentran y están en el propósito soberano de Dios. Y lo que podemos ver es que Dios tiene su mano soberana para permitirnos a nosotros vivir la experiencia. Y esta experiencia es recordarnos, te acordarás de todo el camino por donde el Señor nos ha traído con un propósito. La aflicción, la prueba para descubrir lo que había en nuestro corazón y ver la calidad de nuestra obediencia. Poder contemplar su bendita fidelidad y recordar que Él es nuestro único sustento y es nuestro único Dios
a quien debemos la vida y en quien debemos de poner toda nuestra confianza, aun cuando nos encontremos ante las aguas amargas de Mara, aun cuando nos encontremos ante el calor del desierto, aunque nos encontremos ante la falta de poder ver una esperanza en donde a veces la vista no ve nada. ¿Cuántas veces somos afligidos con enfermedades, con pérdidas, muertes, con desprecios que en nuestro corazón producen o una murmuración o una enseñanza que nos lleva a entender, a conocer más íntimamente a Dios y a la vez saber un poquito más de nosotros mismos? Por lo tanto, si estamos en este lugar, demos gracias a Dios, porque la experiencia de Dios no va a cambiarla en el sentido de que hay que beber estas aguas. Muchas veces vendemos humo, a veces en las predicaciones se habla de una gracia que no está contemplada en la Escritura. Se habla de que Dios siempre nos va a sacar de todo. Sí, claro, nos saca de todo en el sentido de que nos da fe para vivir y experimentar todo. Lo más extremo en esta vida, que puede ser la muerte, está garantizada cuando tenemos fe en Cristo Jesús, nuestra victoria sobre ella. Pero eso no nos quita que muchos cristianos hoy tienen que experimentar este trago duro, difícil, o la enfermedad, o el desprecio, o el martirio, o la persecución. No son aguas fácilmente bebibles. Por eso no cambiemos el significado de esta enseñanza, todo lo contrario, sino entendamos que aquí, al pie de estas aguas, había un árbol, y este árbol tipifica la cruz, tipifica la obra completa de Jesús, tipifica que Él sigue siendo, después de la euforia salvadora donde nosotros hemos recibido la nueva vida, sigue siendo el lugar donde nosotros nos co-crucificamos, donde realmente nosotros podemos morir a nuestros apetitos carnales, pero no porque nosotros muramos cada día, es porque hemos muerto. Es porque Él ha muerto, nosotros hemos muerto, entonces nosotros podemos aceptar cualquier tipo de experiencia desde la dulzura de la obra que Jesús lleva a cabo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando se levantan los argumentos de nuestro corazón altivos, cuando recordamos que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, que cuando vemos nuestras dificultades, debilidades, todavía esa ley que se levanta en nuestros miembros, que se opone al conocimiento de Dios, cuando nos vemos miserables como Pablo, pues podemos recordar y dar gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esta muerte hemos muerto a la ley, por medio del cuerpo de Cristo hemos podido morir al viejo hombre y nacer a un nuevo hombre para destruir el cuerpo de pecado. Y cuando llega el momento de experimentar pues esta amargura de estas aguas, pues beberlas con la fe en la dulzura de la gracia de Dios en Cristo Jesús. No cambies su situación, hermano. No cambies tu situación. Hay situaciones que no pueden ser cambiadas. Son como son. No apartes la copa de la voluntad de Dios. Bébela con agrado. Acéptala en la cruz de Cristo, para ser bendecido y poder contemplar la fidelidad de Dios. Pero haz oídos atentos a la murmuración que se puede levantar. La palabra murmurar está muy relacionada con amargura. Es el escritor de los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 15, que nos enseña que tengamos cuidado con cualquier raíz de amargura, ¿sí?, que estorbe a la gracia de Dios y que por ella muchos sean contaminados. El propio apóstol Pablo, en el capítulo 4 de su carta a los Efesios, verso 31, dice: quítense de vosotros toda amargura, ira, maledicencia. La amargura es como algo punzante que clava el corazón y que produce una actitud. Y cuando vemos esa actitud, es cuando tenemos que comprender y declarar por la fe lo que somos y quiénes somos, y ver que en ese momento
de dificultad, lo amargo puede ser dulce en nuestra comprensión de las cosas. Es algo profundo, pero es algo importante. El Señor nos enseña a empezar bien, pero también nos enseña a continuar bien y a concluir bien. Y la vida es corta, pero también es larga. Y recuerde que estas experiencias, en realidad, a fin de cuentas, nos ayudan a echar mano de esa vida eterna. Nos ayudan a entrar por la fe a ese Canaán donde podemos contemplar y comer de esos frutos que allí están ya y que a veces no le damos el uso correcto. A veces estamos muy metidos en este mundo y recordamos que hemos muerto con Cristo. Recuerde siempre estas palabras para que la vida carnal no fluya a través de usted, para que Satanás no gane ventaja con usted. Declare por fe que hay una cruz donde usted murió y donde hoy usted vive para Dios, que hay un Jesucristo que está resucitado y que hoy es su bendito sumo sacerdote, que le sustenta, que está constantemente consolándole, que puede dirigirse a él como ese abogado que a quien puede confesar los errores, los pecados, y que su sangre nos sigue limpiando. Por lo tanto, demos muchas gracias por este desierto donde Dios tiene a bien meternos, porque en este desierto no solamente conocemos mucho más de él, sino que también aprendemos a conocer nuestros corazones. En este desierto, recuerde, aquí hubo dos revelaciones importantes. Una, ese árbol sanador, que para mí es un tipo de Cristo en la cruz del Calvario, y a la vez la revelación de Dios como nuestro sanador, que hasta este momento no había sido revelado en esta manera a este pueblo. Por lo tanto, bendito sea Dios que nos mete al calor del desierto. Recuerde que el verano madura los frutos que después nos comemos en el otoño. Recuerde Egipto, recuerde el desierto, recuerde Canaán. Recuerde, en Egipto todavía están aquellos que no han sido libertados de sus pecados. Recuerde que Canaán nos está esperando, aunque hoy en cuerpo estamos en Egipto, pero en espíritu no vivimos en el mundo. Recuerde, como dice el apóstol Pablo a los romanos, que en esta condición donde a veces nos gustaría escapar porque nuestro espíritu quiere estar con Dios, pero estamos condicionados por esta condición humana que tenemos todavía. Y dice que viene hablando en ese capítulo 8 de Romanos, donde habla de que toda la creación gime para asistir con ese anhelo ardiente a la manifestación de los hijos de Dios. Pero no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por lo tanto, aunque estamos aquí en este mundo, no somos de este mundo, y en nuestro espíritu estamos ya en nuestro bendito Canaán, en nuestro hogar celestial. Entonces, ante Dios, estamos en Cristo, en aquel que después de dar su vida resucitó y entró al lugar santísimo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta fe nos introduce a la relación con Dios a través del Hijo resucitado. Recuerde y agradezca cuando en la vida lleguemos a estos lugares que el árbol que lo endulza estará ahí tan a mano como la fe que Dios va a poner en usted para poder honrar y glorificar a Dios, agradecer a Dios y también agradecer a Cristo, el poder conocerle a Él y a la vez madurar en el conocimiento de nosotros mismos. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Muchas gracias.